Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Es un gusto para mí hacer la presente presentación, valga la redundancia. Como siempre, mil agradecimientos a mi oficina Philatelic Society y de paso también al Club Filatélico de Guayaquil. Y quería dejar en último a la Asociación Filatélica Ecuatoriana para poder comentarles para aquellos que no lo conozcan, que este año estamos celebrando, y justamente en este mes, 85 años de fundación. Entonces, creo que es un evento digno de ser mencionado, ¿no? Bueno, la presentación se refiere al primer sello local en Ecuador entre política y filatelia. Y tiene que ver con un sello que me fue solicitado haga un análisis para uno de los grupos de estudio que se está realizando a través de mi oficina, que se refiere a las primeras sobrecargas que se realizaron en cada país. Tengo un chat, tengo una pregunta. Ok, disculpen, solo eran algunos chats que teníamos. El sello sobre el que voy a hacer la presentación, ¿sí? Es el que pueden ver arriba a la izquierda, es un sobrecargo de 10 centavos sobre un sello de valor nominal 50 centavos color verde. Y lo que vamos a revisar, y estoy abierto a cualquier pregunta, son todos los puntos que se acaban de detallar aquí en el índice. Vamos a ver el contexto histórico, qué valores estaban en circulación y tarifas, características de la sobrecarga, periodo de uso, errores, desplazamientos, falsificaciones, correspondencia revisada, correcta catalogación y un análisis sistemático para comprobar su autenticidad. El tema de presentación no lo tengo en las láminas, sino que lo quería hacer personalmente. Debo manifestarles que este es un sello que me he entregado desde hace muchos, muchos años, porque siempre se ha discutido sobre cuáles son los sellos auténticos, ¿sí? Tenemos algunas revistas, algunos documentos en los cuales un ex socio de la Asociación Filatélica Ecuatoriana sostenía que los sellos auténticos son los que yo sostengo, que son los sellos falsos. Y además hay algunos autores filatélicos que así lo hacen. Entonces me dediqué a investigar sobre cuáles son los sustentos que podrían tener tanto los argumentos del uno como los míos, y a consecuencia de esto es lo que tenemos la presentación que vamos a revisar. Como alguna vez les manifesté, personalmente considero que la filatelia va de la mano de la historia y me ha ayudado mucho a comprender los eventos históricos de mi país y, bueno, pues cómo se entrelazan los unos con los otros. Por eso me gusta arrancar con el contexto, histórico de el Ecuador en esa época. Primero conversemos sobre la situación político-militar, ¿sí? Cuando este sello fue emitido, y ya vamos a ver las circunstancias por las cuales fue emitido, el Ecuador se encontraba en diríamos, en una situación política bastante sui generis. La revolución liberal que había surgido en 1876 llevó al poder al general Ignacio de Veintimilla, quien ustedes pueden ver en una fotografía ahí. Y este gobernante tuvo la suerte de que durante todo su periodo hubo bonanza económica en el Ecuador. Entonces, dispuso de recursos que, en pocas palabras, los malgastó, como sucede en la mayoría de las ocasiones en nuestro país, pues, ¿no? En 1883, ya un poco cansados, varios sectores del país se alzaron en armas, ¿sí? Ignacio Veintimilla tuvo que hacer frente tanto a una revolución que venía desde el norte de la costa, que eran liderados o eran alfaristas de corte liberal, y también teníamos otro grupo que se había alzado en armas, denominados los restauradores, que eran de corte conservador, y que se habían levantado en la Sierra Central del Ecuador, específicamente en la ciudad de Ambato. Estos conservadores lograron en una campaña militar relativamente corta llegar hasta la ciudad de Quito, pero antes de que esto suceda, el general Ignacio de Veintimilla
No quisiera decir que huyó, sino que más bien se trasladó hasta la ciudad de Guayaquil. Y ahí se hizo fuerte. Ahí se hizo fuerte desde inicios del año 82 y trató de asegurar la continuidad de su gobierno. Ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de la ciudad de Guayaquil, las peñas, también tenemos la iglesia de San Francisco en 1880. Y es, de paso, es la ciudad donde yo nací, pues yo soy de origen guayaquileño. Tienen algo, una pintura que a mí me agrada mucho, es de finales del siglo pasado, es Guayaquil visto desde el río y tiene algunas particularidades, se puede ver las peñas al final, podemos ver también casas de algunos ciudadanos que vivían en el río Guayas, todavía algunos de ellos lo hacen. Pero bueno, regresemos a nuestro contexto histórico. Los grupos liberales, que se llamaban las montoneras, que vendrían a ser lo que ahora nosotros llamaríamos grupos guerrilleros, y ellos seguían al general Eloy Alfaro, y ahí hicieron su avance hacia el sur. Controlaron las provincias de la costa que quedan más al norte, de Esmeraldas, que colinda con Colombia, Manabí, que viene más abajo, que fue donde tuvimos el terremoto hace algunos años, y también controlaron lo que se llama la península de Santa Elena, que en esa época era parte de la provincia del Guayas. Y se estabilizaron, digamos, hicieron su campamento o cercaron a Guayaquil en la ciudad de Daule. Esto sucedió a mediados de abril de 1883. Es muy importante tomar en consideración las fechas por los condicionantes que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Aquí, ubicados en Daule, simple y llanamente cercaron y bloquearon el acceso terrestre a Guayaquil. Esto implicaba que no podía recibir ningún pertrecho, ninguna logística, absolutamente nada desde la ciudad de Quito. Que de paso ya estaba en manos de las fuerzas restauradoras que habían llegado desde la ciudad de Ambato, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la ciudad de Guayaquil prácticamente se encontraba cercada, pero contaba con una salida que ni las fuerzas de Eloy Alfaro ni las del general José María Sarasti, que era el que manejaba las tropas conservadoras que habían partido desde Ambato, podían controlar. Y era la salida de Guayaquil por el río Guayas hacia el mar. Esa salida no la pudieron controlar. Bueno, conversemos un poquito sobre las otras fuerzas que estaban en el Ecuador, en el centro de la serranía, desde Ambato, como les comenté antes. El general José María Sarasti encabezó una rebelión contra el gobierno y con eso logró tomar la ciudad de Quito y llegó el 10 de enero de 1883. Una vez ubicado en Quito, inmediatamente formó dos columnas dirigiéndose. A su vez, otro grupo se había sublevado en el sur de la costa, en la provincia del Oro, y este grupo se unió a las dos columnas de José María Sarasti y en conjunto se dirigieron a Guayaquil. Finalmente, todos coincidieron en la ciudad de Daule. Como ustedes se pueden dar cuenta, era un pequeño desastre dentro del país en esa época. Había revoluciones de toda índole por todo el territorio nacional y no se sabía exactamente quién iba a tomar el poder. Ustedes pueden tener ahí, perdón, tienen ahí un pequeño gráfico de lo que era la provincia del Guayas, ¿sí? Todas las expediciones convergieron sobre el puerto, se asentaron en la ciudad de Daule a lo largo del mes de mayo. Recordemos que la expedición que venía desde el norte de la costa ya estaba desde mediados del mes de abril. Y lo que sucedió finalmente es que obligaron a que el general Veintimilla, viéndose imposibilitado de hacer frente a todas estas fuerzas, decidió el 9 de julio huir en el vapor Santa Lucía. Ustedes pueden darse cuenta, esta es la República del Ecuador. La provincia del Guayas, que ustedes pueden ver, está aquí. La ciudad de Guayaquil, con acceso al río y con una capacidad de escape hacia el mar, ¿sí?
y acá la ciudad de Daule, donde está la flecha actualmente, por donde se bloqueaba cualquier acceso a esta ciudad. Bueno, actualmente este sector de aquí ya no es parte de la provincia del Guayas, por eso tomé un gráfico antiguo, donde se veía que en el Guayas incorporaba todo lo que es lo que actualmente es la provincia de Santa Elena. Como se pueden dar cuenta, desde Guayaquil sí había un escape, que era a través del río Guayas, un escape fluvial, más no un escape terrestre, ni tampoco acceso terrestre. Bueno, una vez que ya tenemos claro cómo era el tema histórico, diríamos, vamos a ver cuál sería la situación del servicio postal. Como Guayaquil estaba cercado, ¿sí?, y no tenía acceso a cualquier activo que le pudiera llegar desde el continente, ¿sí?, se bloqueó y se dificultó mucho el servicio postal con el resto del país, con el resto del Ecuador. La única forma de comunicarse era vía fluvial y o marítima. ¿Por qué? Porque todos los que se habían insurrectado, todos los insurrectos, no tenían naves para bloquear la salida por el río Guayas. Solo bloqueaban terrestre. Había un bloqueo terrestre, más no un bloqueo fluvial. Y una vez que se tomó la capital Quito, era más que obvio que nunca se proveyó de especies postales a la ciudad de Guayaquil. Bueno, y no solo postales, sino fiscales, telegráficas y todo lo necesario que se necesitaba para la comunicación en esa época. Por ende, en Guayaquil se utilizó absolutamente todo lo que se tenía a la mano para poder continuar con el servicio postal que sí se manejaba a través del sistema marítimo. ¿Qué se podía esperar, entre otras cosas? ¿Sí? Uso de los valores pertinentes para cada tipo de envío, es decir, especies postales para envíos postales, especies telegráficas para telégrafos, y así sucesivamente. Cuando se iban acabando poco a poco las diferentes especies que se disponían, se comenzó a la combinación de valores de menor valor para sumar la tarifa necesaria. También se utilizaron hubo usos postales de diferentes tipos de especies. O sea, se utilizaron fiscales para uso postal, formas telegráficas para uso postal, recortes de enteros postales, etc. También se disecaron especies postales de mayores valores. Y finalmente, lo que es tema central de este trabajo, se sobrecargaron especies postales de poco uso. Y sobre eso es lo que vamos a conversar en las siguientes láminas. Para poder entender qué fue lo que sucedió, deberíamos ver primero cuáles eran las especies postales que estaban en circulación en esa época. Y desde 1881 circulaba en la República la tercera serie postal, que consta de 6 valores, ahí está la referencia de Scott, de Banco Central, y que se utilizó hasta 1887, cuando entró en circulación la cuarta especie postal. ¿Por qué se hizo esta especie postal? ¿Dónde fue el origen? ¿Dónde fue la génesis? ¿Sí? Fue consecuencia de que el Ecuador se adhirió a la UPU en 1880 y se tuvieron que adecuar los valores a los requerimientos de las nuevas tarifas que iban a entrar en vigor. Esta serie postal tiene estos 6 valores, como se pueden dar cuenta, 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos de sucre. En esa época ya eran de sucre, para la época en que esto estuvo en circulación. La impresión la realizó la American Banknote Company y de acuerdo al reporte que se tiene de la casa, existieron 3 impresiones. El detalle se lo puede ver ahí. Del 1 centavo se hicieron 3 impresiones en las 3 fechas y con estos tirajes. Los colores difieren un poquito en el último tiraje. De 2 centavos, lo que pueden ver ahí. Bueno, y lo que es relevante para nosotros es que del valor de 50 centavos, solo se hicieron impresiones en 2 tirajes. En el primero, en agosto de 1880, y en el último, que fue en septiembre de 1885. El color es el mismo. Los tirajes sustancialmente diferentes, ¿sí?
El de septiembre del 85 es 5 veces el de agosto de 1880. Y si ustedes recuerdan hace poco, indicamos que todo este proceso en Guayaquil sucedió en 1883. Por ende, el sobrecargo solo se pudo haber hecho sobre el primer tiraje, aquel que se realizó en 1880, la que tenía un tiraje sumamente corto y era el que estaba disponible en todas las oficinas postales del país en ese año. Esto es un tema muy relevante porque nos va a dar uno de los más fuertes direccionamientos para ubicar los sellos auténticos. La gran conclusión, el sobrecargo solo puede existir sobre el primer tiraje realizado en agosto de 1880 y cuyo tiraje fue bastante reducido, 100.000 unidades. ¿Se pueden o no se pueden diferenciar el tiraje de 1880 y el de 1885? Bueno, de hecho, sí se lo puede hacer, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta aquí, los dos tirajes, si bien el color es el mismo, se realizaron sobre papeles diferentes. En uno de ellos es un color blanco, muy blanco, y el otro es de naturaleza amarillenta. Y lo mismo sucede con el color de la goma. Este es el reverso de cada uno de los sellos que ustedes pueden ver a su izquierda. Aquí se puede ver que la goma es blanca, transparente, y la otra es de naturaleza amarillenta. Es decir, estos dos tirajes son claramente diferenciados. ¿Sí? Son claramente diferenciados. La pregunta queda en cuál es el primero y cuál es el segundo. ¿Cómo podríamos diferenciar entre el uno y el otro? El problema, como se pueden dar cuenta, radica en determinar cuál de las dos impresiones es la primera. Hay dos temas o dos direccionadores hacia la verificación de cuál es el papel que verdaderamente se utilizó. Este sobrecargo 10 centavos se realizó en 1883 y las tres cartas que se conocen y que disponemos de imágenes, así como el único fragmento que se dispone a la mano, todas se encuentran en papel blanco. Entonces, regresando a lo que vimos previamente, es obvio darse cuenta que el sobrecargo se realizó sobre el primer tiraje y que este primer tiraje es el que se realizó en papel blanco. Esa es la primera gran diferencia que se tiene con la aseveración de estudios previos, que indican que el sobrecargo se encuentra sobre el papel amarillento. Como ustedes pueden darse cuenta, el papel es blanco. Bueno, aquí no se nota mucho porque no pudimos conseguir una imagen tan clara, pero el papel aquí también es blanco. La imagen es amarilla. Todos estos son papeles blancos. El otro tema que se debe analizar es que el sello en sí, o sea, sin el sobrecargo, es bastante común, diríamos, en condición nueva. Usado es mucho más complicado y usado en carta, yo personalmente no he encontrado ningún ejemplar. De los colegas que colaboraron en el desarrollo del presente estudio, me informaron que tampoco conocían de ninguna carta o algo similar con un franqueo del sello de 50 centavos. Personalmente, inclusive tengo planas enteras de 50 centavos. Y las que yo tengo, la gran mayoría, por no decirles del 95%, el papel es de color amarillento. Y evidentemente son de la segunda impresión, porque sería incongruente que hubiera una gran cantidad de sellos de la primera impresión sin usar y se hubiera pedido una segunda emisión. Peor en planas completas, ¿sí? En un conteo que hice muy, muy rápido, de 100 sellos sueltos que disponía no en las planas, menos del 10% eran de papel blanco. Entonces, la evidencia te dice que el segundo tiraje fue en color amarillo y el primer tiraje fue hecho en color blanco.
y que la sobrecarga es en los sellos que tienen papel blanco. ¿Sí? Entonces, como se menciona ahí, podemos diferir que los sellos de la primera impresión se pueden diferenciar porque fueron impresos en el color blanco. Está en análisis. ¿Quiénes son los que afirman que es en papel amarillento? Se encuentra en un documento hecho por Harris y que posteriormente un socio nuestro ya fallecido lastimosamente, don Guillermo Peña, afirman que la sobrecarga se realizó sobre la primera impresión de papel amarillento, lo cual les acabo de demostrar que es de papel blanco, no de papel amarillo. Una vez que hemos dilucidado este tema, pasemos al tema de las tarifas y poder comprender un poquito el por qué se realizó esta sobrecarga. ¿Sí? Veamos cuáles son las tarifas que estaban vigentes en esa época. Y las principales, las más relevantes para nuestro estudio, es el hecho de que desde antes de la primera emisión ecuatoriana, no se cambiaron las tarifas y lo único que se hizo fue expresar las antiguas en términos de un sistema decimal y no octaviario. Acordémonos que el cambio se hizo de un real por 10 centavos. Y todo esto se hizo para ponernos en línea con lo que requería la UPU y que se hizo con una paridad cambiaria de 5 centavos de peso fuerte, que era lo que utilizábamos en el Ecuador, por 25 centavos de franco suizo. Las tarifas que se mandaban por correo marítimo sí tuvieron que ser definidas de acuerdo a la normativa UPU e indicaban que era de 10 centavos de peso fuerte por vía marítima. Creo que poco a poco ya se van dando cuenta por dónde viene el tema del sobrecargo de 10 centavos. ¿Por qué? Porque el sello de 50 centavos que tuvo poquísimo o nulo uso en la práctica debe haber existido en unas cantidades muy fuertes en Guayaquil, sin posibilidad de uso, porque si se lo bisectaba hubiera sido de 25 centavos. Entonces, lo más práctico que se hizo fue sobrecargar este sello de 50 con un valor de 10 centavos en la ciudad de Guayaquil. Al consolidar toda la normativa que se tenía a la época, los diferentes decretos, las tarifas postales, etcétera, llegamos a tener un cuadro resumen donde, como les comentaba, los valores que son relevantes para nuestro trabajo es este. La tarifa enviada al exterior por mar por cada 15 gramos o fracción, o sea, afuera, tenía un valor, una tarifa de 10 centavos. También el valor de 10 centavos se hubiera podido utilizar para hacer un envío registrado, pero de lo que tenemos a la mano, no hay evidencia de esto. La otra tarifa muy utilizada en la época y que nos va a servir para explicar el por qué se hizo el sobrecargo posteriormente, era la tarifa local. Las cartas locales, por cada 10 gramos, tenían una tarifa de 5 centavos. Y este es el sello que se utilizó, pero de una manera muy intensiva. Y me disculpan, voy a regresar en la presentación. Ustedes se pueden dar cuenta que este sello de 5 centavos también era el que se mandó a imprimir en unas cantidades mucho más grandes. Si consideramos los dos tirajes, son un total de 3 millones y medio de ejemplares de este valor. Regresando a nuestro cuadro de tarifas, se pueden dar cuenta que este era el valor de 5 centavos. Los documentos, entre los cuales caerían también lo que viene a ser los documentos legales que se enviaba, también tenían una tarifa de 5 centavos. Como les comentaba hace poco, esta información es valiosa. ¿Por qué? Porque nos permite colegar que el franqueo más utilizado, las cartas simples que se podían enviar localmente, requerían de franqueos de 5 y de 10 centavos. Para los que existían la serie correspondiente, o sea, existía el sello de 5 centavos azul, y 10 centavos naranja, que son los más requeridos cuando se pidió la impresión a la American Banknote Company. ¿Sí? ¿Cuál es la gran conclusión de esto?
Aquí podemos entender claramente el por qué se sobrecargó el sello de 50 centavos, ¿sí? Estos dos valores, el 5 centavos azul y el 10 centavos naranjas, debió haber sido muy, muy escaso por el uso que se le dio durante el periodo que la ciudad de Guayaquil estaba cercada y no recibía nuevas especies postales. Y poco a poco debieron usarse valores alternativos para completar el franqueo. Lo más lógico es que debíamos haber esperado que el franqueo de 5 centavos se los hubiera hecho con los demás baja denominación. O sea, cuando se acabó el de 5 centavos, se debió haber comenzado a utilizar los sellos de 1 y de 2 centavos, de lo cual sí existe correspondencia. Pero estos tenían un tiraje reducido. Y el de 10 centavos con valores de menor denominación. Pero esto a su vez sería inconsecuente con la necesidad de los sellos de 5 centavos. O sea, sería ilógico que si estás utilizando y te faltan sellos de 5 centavos, utilizarás dos sellos de 5 centavos para el franqueo de 10 centavos que también se estaba volviendo escaso, ¿sí? Por eso es que lo que se hubiera esperado y efectivamente existe en una cantidad importante dentro de los filatelistas es que en vez de utilizar parejas o dos sellos de 5 centavos para el franqueo de 10, se comenzara a hacer la bisectación del sello de 20 centavos. Y de esto sí se pueden encontrar cartas y fragmentos en una cantidad bastante importante entre los filatelistas. ¿Qué hubiera pasado si es que comienza a escasear el sello de 20 centavos? Y teníamos el de 50 centavos a la mano. Este sello, dado el valor alto que tenía de 50 centavos, su uso era bastante reducido, como les dije hace poco. Y tampoco hubiera servido el hacerle una bisecación porque la mitad de 50 centavos eran 25 centavos. Por eso, lo que se hizo fue sobrecargar este sello, el de 50, con un valor de 10 centavos que se utilizaría para la tarifa de correo marítimo al extranjero. Cabe mencionar que no hay evidencia ni constancia de un sobrecargo de 5 centavos en ningún sello, ¿sí? Lo cual sería bastante consistente con la limitación del franqueo local desde la ciudad. O sea, deberíamos esperar durante el asedio que sufrió la ciudad de Guayaquil, que hubiera sido bastante difícil que haya correspondencia de tipo local, a menos de que salga por la vía marítima. Pero por la vía marítima, si se iban para el norte, hacia el norte estaban los revolucionarios alfaristas, y si se iban para el sur, tenía la columna que se había levantado en armas y que en las ciudades de Machala y en el sur de la sierra también estaban en contra del gobierno del general. Finalmente, tampoco es congruente que se hubiera esperado o se hubiera esperado bisecaciones del sello de 10 centavos. ¿Por qué? Porque este se necesitaba para el franqueo al exterior. O sea, tú bisecabas un sello de 10 centavos para utilizarlo como 5 cuando tenías una gran necesidad del sello de 10 centavos. Entonces tampoco hubiera sido muy lógico que esto se realice, ¿sí? La escasez en sí se originaba, ¿por qué? Por el bloqueo que estaba en la ciudad de Guayaquil y que no le permitía recibir ningún tipo de especie postal de las oficinas que lo disponían, especialmente desde la matriz que hubiera sido la capital, Quito. Este estudio, o sea, estas son lo que podemos intuir que pudo haber sucedido. No hay ninguna documentación, no hay ningún decreto, no hay absolutamente nada que demuestre que sucedió tal cual lo estamos mencionando, ¿sí? No es intención de este estudio el explicar el comportamiento, ¿sí? Sino más bien tratamos de hacer un estudio en el cual se entendiera lógicamente qué fue lo que sucedió con estas especies postales. Vamos ahora sí a ver las características de la sobrecarga que estamos realizando, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, en base a alguno de los aprendizajes que se realizaron sobre el manejo de GIMP y de estos software para el manejo de,
de imágenes, se hizo un levantamiento de la sobrecarga, prácticamente desaparecimos la base de la estampilla verde y trabajamos con aquellas que pudimos encontrar en las únicas tres cartas y dos fragmentos que se conocen con este sello sobrecargado, ¿sí? Y con eso pudimos encontrar las dimensiones de la sobrecarga. Como ustedes se pueden dar cuenta, la altura de 10 es de 3.75 milímetros, de centavos medidos en la B es de 4 milímetros, el espacio entre 10 y centavos viene a ser de 6 milímetros, el ancho de la palabra 10 es de 11.5 y el ancho de la palabra centavos 18 milímetros. Una característica muy relevante de esta sobrecarga es que la letra V en la palabra centavos es completamente plana. Y es una diferenciación, es una de las principales diferencias con las falsificaciones, ya que nos vamos a dar cuenta que la punta de la letra V es en punta, propiamente dicho, no tiene esa parte plana, ¿sí? Otra gran conclusión a la que se pudo llegar después de la revisión de los ejemplares que tuvimos a la mano, es que la sobrecarga se aplicó a mano, ¿sí? ¿Por qué? O sea, no fue impresa ni una tipografía ni nada de esto. ¿Por qué? Porque hay muchas posiciones en los sobrecargos, pero de manera general, esta se realizó de manera horizontal. Pero aún estando horizontalmente, hay diferentes posiciones, tanto hacia la izquierda, derecha o en la altura de los mismos. Estas son las dimensiones de los sellos auténticos. ¿En qué periodo se usó y qué tipo de cancelador se aplicó sobre este sello? ¿Sí? Bueno, evidentemente, dado el contexto histórico en el cual se presentó al inicio, los límites de las fechas en el uso se definirían por la ocupación de Daule y la salida del general Veintimilla desde Guayaquil. Sin embargo, o sea, lo último se pudo haber extendido un poco, sobre todo porque hasta que lleguen los insumos, hasta que lleguen las nuevas especies a la ciudad de Guayaquil desde Quito, una vez que el general Veintimilla huyó de la ciudad, pudo haber hecho que se extienda. Entonces, seguramente vamos a encontrar sellos utilizados más allá de julio y desde cuando se posicionó las montoneras de Alfaro en la ciudad de Daule. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí tenemos, bueno, antes de venir acá, cabe manifestar que el uso de este sello de 10 centavos, como lo manifestamos anteriormente, fue precedido por el uso del sello de 20 centavos bisecado. Entonces, primero se utilizó el sello de 20 centavos bisecado. Acordémonos que la ocupación de Daule fue a mediados de abril, más o menos. Y posteriormente se utilizaron estos sellos de 10 centavos. Entonces, del levantamiento de información de los sellos que hemos realizado, personalmente he revisado aproximadamente 150 sellos con este sobrecargo, sellos auténticos, tanto de mi propiedad como de algunos filatelistas que colaboraron en el desarrollo de este estudio, se pudo encontrar la siguiente información. Aquí están los meses del año 83 y los días en que fueron utilizados cartas y sellos. Las únicas tres cartas que se disponen, que se conocen, dos de ellas fueron mataselladas el día 28 de abril y el destino era París. Una tercera carta, el 18 de junio, y el destino fue Bordeaux, en Francia. Los sellos que fueron levantados o que fue analizado el matasello que se utilizó, se han encontrado matasellos en abril de los días 19, 25, 28, en mayo del 8, 9, del día 18 se dispone un fragmento del 18 de mayo, del 28 de mayo también, del 9 de junio tenemos un fragmento también, 10 y 28 de junio. Consecuentemente, las fechas más tempranas que conocemos es el día 19 de abril, en un sello suelto, diríamos,
y la fecha más tardía, un 28 de junio, en sello suelto. Las cartas, ustedes pueden darse cuenta de las fechas. Hay dos de ellas que salieron el mismo día. Evidentemente tenían el mismo destino a la ciudad de París. ¿Sí? Lo más interesante de esto es que esta información, la relevada aquí, es consistente con los usos del sello de 20 centavos bisecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viendo los matasellos, los usos de este sello, se puede ver que desde octubre del 82 hasta el 8 de mayo del 83 inclusive, tenemos estos fragmentos o cartas con este sello bisecado. ¿Sí? Consecuentemente, también podemos evaluar que hay un periodo en el que simultáneamente se utilizó el sobrecargo de 10 centavos con la bisecación del 20 centavos. ¿Sí? Como dato adicional, esto lo incorporé ya al último, del material que he podido evidenciar, tenemos usos del 20 centavos el 4 de octubre del 82, 10 y 28 de febrero, 9, 19, 27 y 28 de marzo, 9 y 16 de abril, 8 de mayo del 83. Entonces, me imagino que seguramente el del 8 de mayo fue un resto que les quedó por ahí, sino que no quisieron dejar de usarlo y les hicieron valer como un valor de 10 centavos. ¿Cuál es el matasello que se utilizó? Es un matasello, la imagen la tienen ahí, es un circular de Guayaquil, un CDS de Guayaquil. En el nombre lo tienen en la parte superior, la palabra franca en la parte de abajo y la fecha completa en la parte central. El mes está escrito en español, está el mes de junio, y el año es normalmente muy borroso, es bastante difícil ver un 3 bastante claro en la impresión de este sello. ¿Sí? Solo detalla los dos últimos dígitos. Dígitos que es el año 83. Hay muy pocos sellos que no tienen este matasello. Siempre son de Guayaquil, ¿sí? Pero es imposible comprobar su autenticidad, ¿sí? Prácticamente la totalidad de los sellos revisados tienen el matasello que está aquí en imagen. Y es bastante ilógico que el puerto dispusiera de dos tipos de matasellos diferentes o uno alterno al que se estaba utilizando en esta época. De hecho, debo manifestarlo, hay una cuarta carta, pero con un matasello distinto y con destino Quito, lo cual personalmente me hace dudar bastante que sea un uso correcto del sello de 10 centavos. Veamos desplazamientos o errores que se pueden evidenciar en este sello. Como les comentaba, la sobrecarga fue aplicada a mano. Se pueden dar cuenta el papel blanco de estos sellos, ¿sí? Por lo que se le puede encontrar en varias posiciones. Normalmente, como dije, es horizontal. Aquí pueden darse cuenta cómo está movida hacia arriba a la izquierda, hacia abajo a la izquierda, con el típico matasello de Guayaquil. Este es de 28 de junio del 83, como se pueden dar cuenta. Este es un sello nuevo, ¿sí? Se le encuentra en cualquier posición, a veces parcialmente doble. Se pueden dar cuenta que esta es una sobrecarga doble, consecuencia de la movilización del sobrecargo, ¿sí? Estaba hecho a mano, parcialmente doble. Y también se encuentran sobrecargas invertidas y en parejas, una normal y otra invertida. Todas estas es evidente que son falsificaciones. Aquí tenemos algún análisis con los sellos que son falsos, ¿sí? Como les comentaba inicialmente, este sello ha sido ampliamente falsificado, porque si sobrecargado actualmente en Scott, si mal no me equivoco, está alrededor de $50. El sello sin el sobrecargo no debe estar pasando más allá de $1 o $2. Aquí podemos ver algunas características de las falsificaciones. El sello auténtico está aquí con la base plana y pueden darse cuenta acá que tenemos una V en punta. ¿Sí? Aquí tienes sumamente, se puede ver claramente la punta de la palabra voz de centavos que se aplican sobre algunos ejemplos que hemos podido relevar el stock que se mantiene. Entonces,
No nos olvidemos, la base plana es un indicador claro de que el sello es auténtico. La base en punta nos dice que el sello es una falsificación. Aquí tenemos otras falsificaciones, papel amarillo claramente, pero con base plana, esta es una falsificación. Papel blanco con la B en punta, papel en blanco con la B en punta. Adicionalmente, voy a regresar con la imagen anterior. Pueden darse cuenta las características de la letra Z y de la letra E, a diferencia de las que tenemos de las falsificaciones, que son bastante, bastante groseras, por decir una palabra un poco más fuerte y menos amable. Tenemos otras falsificaciones, ¿sí? Esta también, en la parte de abajo se pueden dar cuenta claramente que tiene la B en punta. Estas son claramente travesuras de algún falsificador. Esta pareja era propiedad de don Guillermo Peña y claramente él decía que era una falsificación. Por eso es que me entró a mí un poco la duda sobre la incongruencia de sus aseveraciones, porque esta sí es una pareja que está sobre papel amarillo. Este sello, este de aquí, es de mi propiedad, es una falsificación también, donde también podemos ver que tiene la base plana, pero le delata claramente la forma de la letra Z que en la palabra 10. ¿Qué material es el que disponemos y que se ha podido revisar de este sello? ¿Sí? Como les comentaba, el sello en sí no es tan raro. En condición usada se lo puede conseguir con cierta facilidad. Su costo ronda en el mercado normalmente alrededor de los $20. En condición nueva sí es un poco más difícil. Como les decía, el costo está alrededor de los $50, si mal no me equivoco. Pero es extremadamente raro encontrar cartas circuladas. Como comentaba inicialmente, solo conocemos tres de ellas. Y una de esas tres, solo por una imagen en un estudio que se realizó sobre la emisión en su conjunto. ¿Sí? Hay una cuarta que, como les comentaba, personalmente considero que es de un matasello duroso desde el punto de vista mío. Las otras, todas son encaminadas al exterior y no se ha evidenciado tampoco correspondencia judicial con ellas. También es bastante lógico pensar que no había la correspondencia legal, el envío de los juicios entre las ciudades, dado que estaba bloqueada la ciudad de Guayaquil. De las cuatro cartas, como les comentaba, que incluye la una de que para mí es dudosa, tres están en manos de coleccionistas ecuatorianas y una de ellas la pudimos ubicar a través de información secundaria. Esencialmente es la fotocopia de un estudio de la tercera emisión del Ecuador. Estos son los documentos que encontramos. Esta es una carta privada de Guayaquil a la ciudad de Bordeaux, el 18 de junio de 1883, enviada por el señor Luis Rigail. Rigail es una familia que inclusive hasta hoy están los descendientes de la ciudad de Guayaquil, muy numerosa, muy de abolengo, diríamos. Y como se pueden dar cuenta, el matasello utilizado fue el que les comentaba previamente. Esta carta está en manos de Paul Novoa, que colaboró con la imagen personal de esta, pues, ¿no? Tenemos otra carta, ¿sí? También enviada a la ciudad, enviada a Francia, en este caso a la ciudad de París, con el matasello igual utilizado en la ciudad y con las características que les comentaba, y matasellado el 28 de abril de 1883. ¿Sí? Esta, mil disculpas si me equivoco, pero si mal no recuerdo, esta carta fue proporcionada por Miguel Naranjo, la imagen de esta carta, y es parte de su colección. Como se pueden dar cuenta, en esta el papel es blanco, y aquí, aunque la imagen es un poco amarillenta por la foto, el papel claramente también es de color blanco.
La tercera carta que encontramos, como les indicaba, era parte de una colección que realmente no sé quién la tiene en sus manos actualmente, este ejemplar. También fue direccionada a la ciudad de París el 28 de abril del año 83. Como se pueden dar cuenta, aquí es sumamente borroso ver los años y también es una carta privada. No pudimos, no existe pues la parte de atrás, pero ustedes se pueden dar cuenta que se traspasó un poquito la imagen del sello de recepción, donde dice París y fue recibida en el mes de octubre. No, no tenemos imagen de la parte del reverso de esta carta. ¿Listo? Bien. Ya para ir acabando un poquito, así fue como se inició este estudio. Realmente a mí me molestaba mucho el no poder diferenciar cuáles eran los auténticos de las falsificaciones. Y lo que quería llegar es un poco a hacer un proceso sistemático para comprobar la autenticidad de los sellos que se comercializan a nivel mundial, pues, ¿no? Lo primero que hay que ver es verificar que el sello de 50 centavos sea de la primera impresión. ¿Cómo llegamos a esto? Lo verificamos por el papel blanco y si es que el sello es nuevo, debería tener una goma blanca transparente. Así nos cercioramos de que sea emitido, de que sea de la primera emisión. Lo segundo que deberíamos ver es las características de la sobrecarga. Sobre todo revisar la base de la letra B. Si es que esta es en punta de cajón, es una falsificación. Debe ser plana. Aún así, algunas falsificaciones tienen la letra B plana. En ese caso, deberíamos referirnos a las características o a la forma de la letra Z. Adicionalmente, si disponemos de un sello usado, es muy importante verificar. Obviamente que el sello sea, el matasello sea de la ciudad de Guayaquil y el uso debería ser entre abril y julio de 1883. Como les comentaba inicialmente, inclusive se podría pensar o tolerar que el matasello sea un poquito posterior al mes de julio de 1883. Sin embargo, de lo que estábamos conversando con Paul Novoa, que hizo una adquisición hace no mucho de un pequeño lote de sobres. En ese lote existía un sobre que, si mal no recuerdo, tenía un matasello ya de octubre de 1883, en el cual se utilizaba un sello de 10 centavos naranja. Ese podría estar definiendo, por lo pronto, la fecha tope entre la cual podríamos encontrar usado este sello sobrecargado de 10 centavos. O sea, si es que para octubre del 83 ya existían en Guayaquil sellos del 10 centavos naranja en uso, quiere decir que ya se debió haber descontinuado el uso del sello sobrecargado. Y bueno, algo que es básico para todo coleccionista, cuando analiza un sello sobrecargado, debemos verificar que el matasello se encuentre encima de la sobrecarga. Lo cual en este caso en particular no es muy fácil porque la sobrecarga es un color negro que es muy parecido al color de la tinta que se utilizó en los matasellos. Voy a permitir regresar un poco. Como se pueden dar cuenta, la tonalidad del color del sello negro coincide con el de la tinta con el que se sobrecargó, lo cual no es de extrañarse mucho porque si este fue un sobrecargo hecho a mano, es muy posible que se haya utilizado la misma tinta que se utilizó para los matasellos. Por eso es que cuando se ven los sellos usados, muchas veces no es muy fácil diferenciar la sobrecarga del matasello. Finalmente, y ya para finalizar, esta es una pregunta que le dejo sobre la mesa a. O para la discusión en lo que vamos a conversar dentro de poco. La primera pregunta es si es que esta es una emisión local o es una emisión nacional. Debemos reflexionar sobre el hecho de que solo se hizo de manera emergente en la ciudad de Guayaquil.
y no se la utilizó en ninguna otra ciudad. Y yo siempre me he puesto un poco a comparar con lo sucedido en otros países de Latinoamérica e inclusive de España, donde en los catálogos a los sellos que solo fueron utilizados en determinada ciudad se los separa y se los clasifica como una emisión local. Desde que fue conocido este sello sobrecargado, en todos los catálogos que yo he tenido a la mano, siempre se lo ha catalogado como un sello nacional, es decir, como un sello de la República del Ecuador. Cuando personalmente sí me ha entrado la duda de que deba ser catalogado como un sello local de la ciudad de Guayaquil. Inclusive he tenido la suerte hace poco de conseguir un catálogo IBERT del año 1892, si mal no me equivoco, y en ese catálogo consta como una emisión de la República y no como una emisión local de la ciudad de Guayaquil. Bueno, esa es toda la presentación, todo lo que tenía que comentarles sobre esta emisión postal. Y antes de finalizar, simplemente quería darle las gracias a todos aquellos que me apoyaron en facilitándome material con sus comentarios, con su información para el desarrollo de este estudio, entre los cuales están Juan Pablo Aguilar, está Paul Novoa, está Miguel Naranjo, está Melvin Hoyos. Todos ellos de una forma u otra colaboraron con imágenes, con información sobre las tarifas, sobre imágenes de la ciudad de Guayaquil, sobre sus sellos sueltos que me facilitaron las imágenes para ser estudiadas y con las cuales pude llegar a las conclusiones que les he manifestado a ustedes en esta presentación. Eso es todo, les agradezco por su tiempo. Sé que ha sido una presentación corta, pero les dejo un poco de tiempo para comentarla y ver sus criterios sobre el hecho de que si es o no es local este sello postal y cómo debería ser catalogado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muy buena, muy linda. Felicidades. Muy bien, Pablo. Gracias. Y bueno, también un poco disculparme, pero debo manifestarle que antes de dar esta charla estuve desde las 5 de la tarde dando clases, entonces mi voz también estaba fallando un poco. Entonces, bueno, ahí estamos. Felicitaciones, muchas gracias. Pablo. Clarito, se escuchó clarito. Preguntas gracias. Para Pablo. Jorge Moscatelli. Hola, linda charla. Me han quedado gracias. Algunas dudas. Con respecto a lo que no presté atención o no vi claro, en la ciudad de Quito no hay cartas con esa primera emisión circuladas con ese valor. Efectivamente. No hay ningún uso de este sello que no sea desde la ciudad de Guayaquil. No se ha encontrado absolutamente nada. No sobrecargado, sino sin sobrecargar. Ah, el sello de 50 centavos. Pues no. Personalmente no conozco ningún sobre. Bueno, sellos usados sí hay, pero sobres o fragmentos no me consta. Y de lo que pude conversar con colegas filatelistas de aquí, tampoco. Bueno, perfecto. La segunda. Estoy... ¿Cuál era el gobierno constitucional en ese momento en Ecuador? El que venía, digamos, o revolucionario, constitucional, el que estaba en el poder teóricamente al cual le hacían la insurrección. Era el que lo comandaba Ignacio de Veintimilla. Ese es el gobierno que estaba en el poder y que... Bueno, pues ejercía su poder en su área de influencia, porque como lo comenté, hubo revolución en el norte de la costa, en la Sierra Central, en el sur de la costa y en el sur de la sierra, y lo que realmente hizo Ignacio de Veintimilla fue movilizarse con su ejército, con el que disponía y con el que se encontraba en Guayaquil y hacerse fuerte en Guayaquil. Entonces, el gobierno de Veintimilla se limitó a esa área. ¿Qué duda que el sello es nacional? No podría haber duda.
porque en ese momento era el presidente del Ecuador ante todo el mundo. En ese momento, en el Ecuador, yo no creo que se pudiera haber dicho que había un presidente, porque diríamos que estaba dividido en cuatro partes, donde cada caudillo ejercía cierto poder por el lado histórico. Y por el lado filatélico, a mí más me queda la duda por el lado filatélico. O sea, ¿le puedes llamar a un sello que es de una república o que es de uso nacional cuando solo pudo y efectivamente se utilizó en una ciudad? Esa es la duda que me queda. Hola. Gracias. Pablo, buenas noches, soy Aldo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo has pasado? A ver, yo tengo una idea más o menos formada de esta pieza, pero, a ver, te digo, para mi punto de vista, esta es una emisión local que es muy parecida a lo que a nosotros en Perú conocemos como las departamentales, que son emisiones que salieron por departamentos y fueron utilizadas en determinados departamentos por la guerra civil que tuvimos luego de la guerra del Pacífico. Son estampillas normales, son estampillas usadas emitidas por el gobierno central, pero que luego fueron sobrecargadas en determinados lugares como Arequipa, Puno, Chiclayo, con diferentes marcas propias de cada ciudad para ser usadas internamente. O sea, hay mucho relleno para dar para eso, pero básicamente es que, desde mi punto de vista, esta emisión, esta estampilla, es un uso local o departamental, ¿no? O cantonal, no sé cómo lo definan ustedes. Pero yo tengo, mi pregunta es, ¿cuál es, digamos, la opinión mayoritaria de los filatelistas ecuatorianos para esta emisión? ¿Cómo la consideran? A ver, de hecho, esa es justamente la pregunta que yo la pongo sobre el tapete. Nunca se ha discutido. Simple y llanamente, yo te diría que el enfoque que se ha tenido es que, como el catálogo Scott, como el catálogo Ivert, la incluyen dentro de la colección de Ecuador, es un sello que es considerado nacional. Entonces, nadie discute y se lo ve de esa forma. Pero si ya comienzas a hurgar un poco, a mí me comienza a quedar la duda de que si se debió haber abierto un nuevo capítulo o hacer un segmento donde digas emisiones locales, donde no solo caería esta, sino también caería las que en su momento, me parece que fue Paul el que hizo la exposición, que se fueron sobrecargados en Guaranda, o las que posteriormente fueron sobrecargadas en la ciudad de Loja, y que solo se utilizaron ya sea provincial o localmente. Ok, ahí teníamos una preguntita. ¿Las sobrecargadas en Guaranga o en Loja, decían Guaranga, decían Loja? No. Bueno, no. Las de... No, ninguna de ellas. No. Porque, por ejemplo, vamos a darle la posibilidad de error al catálogo. Ajá. De que el catálogo ha puesto esta estampilla con la sobrecarga como una emisión general, debido a que, como no indica, porque lógicamente los catálogos no conocían los avatares internos, ¿no? de cada país, entonces lo pusieron como si fuese una estampilla sobrecargada por vaya uno a saber por qué, le pusieron 10 centavos. Punto. Así lo sacaron como parte de la lista. Así es. Pero eso se puede cambiar. En el caso de las departamentales, nosotros sí, todas tenían nombres de ciudades, ¿no? Y salvo algunas que no, pero había muy pocas que no tenían nombre de ciudad, pero casi en el caso de nosotros sí tenían nombre de ciudades. Bueno, gracias. De nada. Yo tengo una opinión para continuar ahí con el tema este de las departamentales y todo eso. Las departamentales de Perú eran locales en el sentido de que no era para el correo del exterior. Las tres cartas que tú muestras van al exterior.
si no hubieran sido aceptadas, porque esta obviamente ha pasado por, digamos, algún control de UPU y ya vimos en el siglo XVIII, XIX, qué tan precisos eran los correos verificando esto y multando y todo. Hasta donde yo recuerdo de las tres que mostraste, ninguna está multada. Ahora, entonces, digamos, de alguna manera se le reconoció. Ahora, queda la parte de la duda, ¿no? Las estampillas son color verde, que era el color de la UPU para ese tipo de cosas, el 50 centavos, que habrán pensado que el resello era parte del matasello o no, queda la suspicacia. Pero el asunto está de que viajaron fuera, y yo, por lo que conozco de las de Perú, las que han viajado fuera, las departamentales, absolutamente todas están multadas. Lo que pasa, Henry, es que en este caso estamos hablando de unos años posterior a lo nuestro, ¿no? Es prácticamente el mismo, porque las departamentales del Perú van hasta el 88, 89. Ya, pero de todas maneras, hay departamentales que, no sé, no todas. Porque las departamentales... Claro, la departamental y esta, que es una analogía tangente, pero quizás válida, ¿no? Porque también se utilizó sobresello sobre las estampillas que se emitieron en 1874. Lo único que se le adicionó era el lugar. Entonces, tú ves la misma estampilla con un matasello que te dice Arequipa, o te dice Puno, o te dice otra cosa. Pero estas enviadas afuera eran taxadas, porque no eran reconocidas fuera de todo esto. A mi criterio, y ya que estamos acá dando solamente opinión, a mi criterio, eso que tú has mostrado como los sobres no están multados, yo me inclinaría un poco a decir que quizás fueron locales en Guayaquil, pero las aceptaron fuera de alguna manera. Así que sí, quizás eso es lo tiene que es. Para nacional. De hecho, sí, de hecho es así. Fueron aceptadas. O sea, no hay... Salió por el puerto de Guayaquil y lo tomaron como tal. O sea, salió validado de Guayaquil. Se subió al barco y caput, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que quería decir. O y sea, las departamentales. Si tuvieron una sobrecarga negra, a lo mejor, mira, tú lo has dicho, el color verde, la estampilla de 10 centavos cumplía el código de la UPU, era suficiente, que tengan la sobrecarga negra, que como ellos puede ser parte de la cancelación, una contramarca, vaya uno a saber. No tienen multas, es cierto. Pero los sellos departamentales de Perú están catalogados como, claro, como todos, nacionales ahí. Como todos. Locales. Todos como locales. Están como locales. Claro. ¿Sí? Todos son locales. Si te vas a la parte final del catálogo, vas a ver dónde están. Uh-huh. Y es precisamente, empiezan durante la parte final de la Guerra del Pacífico y de ahí se va por las guerras civiles, ¿no? Entonces hay dos periodos de departamentales. Y en realidad estas se emiten porque después de la Guerra del Pacífico se supone que había un desorden grande y se le pide a cada administración postal que sobreselle las estampillas que van a usar para evitar que usen por ahí algunas que puedan estar en manos X. Sí, pero esto que tú me dices, esa catalogación, también es en los catálogos mundiales. O sea, en claro, Scott las tienen separadas. Exacto, yo estoy hablando del Scott. El Scott. Okay. Scott y Bird y todos esos tienen indicaciones. Henry, lo que pasa ¿cuántos es ellos son? Esos eres más grandes. ¿Los departamentales de Perú? Sí. Cualquier cantidad. No sé si está Guillermo Llosa aquí, él sabe más de eso, pero yo de los departamentales de Perú hay una muy buena cantidad. Yo te diría más de 100 en total, ¿eh? Pero te ahorita... ¿De Misiones? Sí. Acá yo te saco del catálogo, te saco. Les mando el link para que lo vean. De Misiones, sí. Y aparte de eso, casi el 99% es material falso. Uh-huh. Mucha falsificación. Bueno, hay mucha falsificación, quizás no tanto Arequipa, en esa. Ahora, lo que hay bastante también es no solamente son estampillas resolladas, también hay timbres fiscales que se usaron como estampillas, ¿no? Exacto. Guillermo Llosa tiene una colección muy bonita de eso. ¿Me permite? Mira, en el le voy a poner en el WhatsApp el link a donde está la parte del catálogo Bustamante que te habla de las estampillas departamentales. ¿Me permites, Henry? Adelante.
¿Puedo compartir pantalla? Dale, dale. ¿Le están viendo ahí? Ahí viene. No. Ajá. Sí. Quiero la opinión de Pablo porque este es un entero postal de un centavo, pero con la estampilla quisiera la opinión. Claro. Ese es un sello falso, un sobrecargo falso, personalmente. Y además está utilizado en el año. Dices que es el sello falso. El sobrecargo. Y además está utilizado en el año 84, o sea, es ex post. Pero yo le veo que la B está cortada y es en papel blanco. Sí, pero es, las características de la E y de la Z no coinciden con los... o sea, como hemos conversado varias veces, ves tantas veces los auténticos que cuando te cae uno, lo primero que te salta a la vista es esta de la E y la Z. Pero en todo caso, el uso es un uso posterior a la fecha en que se supone fue utilizado en Guayaquil. Uh-huh. Y además en una tarjeta municipal. O sea, muy posiblemente esto me huele que es filatélico. Yo no tengo duda que es filatélico, pero sí. No estoy de acuerdo que el sello sea falso. El sello me parece bueno, usado posteriormente y por un comerciante filatélico. Pero el claro. Sello creo que es bueno. Necesitaría verle en ampliación para verle la sobrecarga. Pero tiene que ser en blanco. Lo único que me queda la duda es de la E y de la Z, porque como tú dices, es papel blanco y la base es B. La base es plana. Entonces quisiera verle solo la Z, la E y la Z, que no la alcanzo a ver bien, para serte franco, y uh-huh. para dar el criterio del sello en sí. Ok, gracias, Pablo. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pablo, ¿puedes poner, por favor, la última fecha conocida que tienes para... que parece que es a Dupont, a este señor Dupont, que nos habían hablado de él, que vivía en París, un comerciante argentino filatélico. Marco del Pont. Marco del Pont, algo así, sí. Sí, a ver. Déjame pasar acá. La que tengo, la más en sobres... Déjame ver dónde. Creo que estaba aquí en blanco está. Y negro esa. Es la del 18 de junio. Destino Bordeaux. Dupont. No, esta no es la más tarde. Es una de las dos primeras. 28 de abril. La y que es estaba este en blanco y negro. Sí, pues, Marco poner. Del Pont. Sí, esta es. Ah, ¿no la están viendo? No. Perdón, no sé cómo compartir ahorita. Yo sí le estaba viendo, mil disculpas. Tengo que hacer un share. Sí, esta es. Esa es. Ajá. Esta es Marco del Pont. Marco del Pont. Rue Milán. Ese es abril. No es la última, ¿no? No es la última fecha. Es una de las dos primeras. Es una de las dos primeras. Ya. Porque el sobre que tú dices que yo conseguí recién, creo que es para el mismo señor, déjame ver, y es el que aquí tengo, déjame ver si puedo compartir yo. Aquí está, no sé si es el mismo, ¿me están viendo? ¿Te acuerdas que tiene este, sí, justamente? Marco del Pont. Creo que es el mismo, ¿no? Sí, y sí se alcanza a ver la fecha, sino que yo no me acordaba cuál. Es octubre, como te dije. Claro, es octubre 18 del 83. O sea, pues, hasta octubre 15, 17 podría encontrarse, no sé, tentativamente, ¿no? Por lo pronto. Y llega en noviembre. Pero simpático que sea a la misma persona, ¿no? Sí. Sí, mucho mejor que sea la misma persona, porque quiere decir que es un franqueo tenía continuo hacia allá. Sí. Entonces, tarde o temprano, hemos de encontrar otros sobres. Yo tengo una inquietud. Claro, Jaime. ¿O quién es? ¿Diego? Diego. Diego. Sí, ya me cambiaste de nombre, apellido. Todo. Lo que pasa es que Jaime estaba alzando la mano también, por eso pensé que era Jaime. bueno, algo rápido. Felicitaciones por la charla, siempre es bueno... Vamos a patear un tablero en lugar de definir nuevas teorías, material que se encuentra. Tú nombraste muchas veces el que previo a esta
a este uso con el sello de 10 centavos. Se utilizó bisectado, cortado por la mitad, la estampilla de 20 centavos. Sí. Eso lo vas a presentar en la parte 2. Ya me estabas poniendo contra la pared. No pregunto, bueno, porque como hablaste, en realidad, claro, estaba esperando las fotos de esas cartas. De las otras. Sí. No, a ver, de hecho la idea, o sea, es comenzar con el uso del 10 centavos. En realidad el estudio un poco más amplio debería ser sobre la historia postal en ese periodo en el cual la ciudad estuvo cercada. Entonces ahí no solo entraría la bisectación de 20 centavos, sino los usos combinados del sello de 1 y 2 centavos para el franqueo de 5. Pero eso sí ya toma un poquito más de tiempo, efectivamente. Bueno, esperamos la parte 2 entonces. Y de hecho, tal vez para comentarlo, porque hay cosas dolorosas a veces que uno tiene que asumir. Justo antes de que comience la pandemia y de que cierren a Correos del Ecuador, yo pude hacer una compra de aproximadamente 15 fragmentos del sello de 20 centavos bisecado. Y lastimosamente no va a llegar nunca porque está enviado desde el país de origen y nunca llegó a Ecuador. Y no llegará porque ya Correos del Ecuador no está funcionando. Eso hubiera sido una muy buena base para lo que tú estás comentando. Claro. Muy interesante saber que hay un bisectado posterior al sobrecargo. No sabía yo eso. El del 8 de mayo, dices, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. No, ¿qué me Jorge, imagino? O sea, también no puede ser. Pablo, mira, te sigo con el tema de mi ignorancia sobre Ecuador. Esas cartas de Marco del Pont están dirigidas a quien era el representante argentino. Marco del Pont era el representante argentino en París. Yo pregunto, ¿quién era reconocido como gobierno por los otros países como gobierno legítimo del Paraguay en esos momentos? A ver. Digamos, Inglaterra, los países, Estados Unidos, no sé. Sí. Bueno, eso cae un poco más en el tema histórico, en el cual, le voy a ser muy franco, no tengo la respuesta exacta. Yo asumiría que el gobierno legítimamente reconocido debe haber sido el del general Pintimilla, porque era el que durante los últimos 6-7 años venía ejerciendo las funciones de presidente. Y hasta que los otros países se enteren de que estaba en curso una revolución y de que el general Pintimilla no tenía el poder en todo el país, debe haber transcurrido algún tiempo. Ahora, hay un hecho adicional que vale la pena tal vez conocerlo en el contexto histórico, y es que cuando estaba la ciudad cercada, hubo un intento de mediación de los cónsules que residían en Guayaquil de otros países. Ese intento de traer la paz al país no funcionó. Y realmente eso fue ya la última opción que tuvo Pintimilla de quedarse todavía en el poder y no le quedó más que evacuar de la ciudad. Entonces, seguramente los cónsules en la ciudad de Guayaquil, hasta cuando Pintimilla estuvo en Guayaquil, lo reconocieron de alguna forma como un poder político y tal vez como el presidente. Y estaba regido bajo una constitución. De hecho, uno de los principales motivos por el que se alzaron los otros las otras facciones fue porque quería modificar la constitución de tal forma de poder ser reelegido. Pero mientras estuvo en Guayaquil, debió haber sido reconocido como el presidente legítimo hasta que por la fuerza lo obligaron a huir. Ahí seguramente ya comunicaron vía telégrafo que había otros poderes, que por cierto, apenas salió Pintimilla de Guayaquil, los otros poderes no se pusieron de acuerdo sobre quién era el nuevo gobernante de la República. Y hubo un periodo bastante extenso de tiempo hasta que se llamó
ahí sí me puedo estar equivocando, doctor Juan Pablo, si me corrige, se llamó una nueva constituyente ahí, ¿no? ¿O no? Sí, se llamó una nueva constituyente. Sí. Por eso, sí. El tema es este, Pablo. Ante la acotación que hizo Henry y ver las cartas dirigidas a las autoridades diplomáticas de Argentina, el país, yo entiendo que si hay una sublevación en un país, no puede ser un tomada como no nacional porque hay una sublevación. Tenemos muchos países del mundo que ha pasado eso. Mientras no sea reconocido por otros países, no quiero nombrar las cualidades de América en este momento, pero sí. No entiendo cuál puede ser la duda, siendo que este era el presidente, entre comillas, constitucional, tiene un alzamiento, se refugia en una ciudad, hace sobrecargar la correspondencia, pero dentro de sus atribuciones de mandatario, de... Entonces, no entiendo por qué tiene que ser una serie local, ¿no? Que esté refugiado el gobierno nacional en una ciudad, lo entiendo. Es un corto lapso y después que se va, no va más, pero no entiendo por qué no puede ser clasificada con una estampilla oficial del Ecuador y no separada en otra clase. No lo puedo entender. Ya. Ok. No, sí, yo también estoy de acuerdo con Jorge, perdón, Pablo, que definitivamente es un sello ecuatoriano y no me cabe la menor duda que está bien catalogado y punto, igual como la Guarán, igual como las Lojas. Más bien, yéndome más allá donde los vecinos del Perú, me llama la atención por qué han logrado catalogarlos de ellos separadamente. Inclusive si Aldo los menciona que la mayoría son falsos, deberían catalogarlos cronológicamente. Inclusive poniendo que fueron usados en tal ciudad o en tal otra, en tal periodo, pero deberían formar parte de un todo. No veo por qué debería separarse cuando hay problemas internos en el catálogo SCOD o en el IBER, cualquier sea en la parte de atrás. Otra cosa es el postal tax y otra cosa es el aéreo, el oficial, pero escaramuzas civiles momentáneas no creo que sean para que sirva, para que se ponga otro... en otra numeración separada. Eso es lo que la, sí, eso te puedo contestar. La diferencia es de que esa sí era el resello ese, las así estampillas locales, solamente se podían usar dentro del territorio. Entonces, porque dices que mencionaba el nombre del área geográfica. Claro, mencionaba el nombre del área y por eso es que se las considera de esa manera. Ahora, durante ese mismo periodo, si tenías que enviar fuera, número uno, si estaba en una zona que tenía acceso al correo nacional, por darle un nombre, salían las cartas y salían con otro tipo de estampillas, no con esas. Y si por alguna casualidad salían con las departamentales, no eran reconocidas fuera del Perú y la mayoría de los sobres que existen, que Aldo tiene razón, hay un montón de falsos, pero también hay un montón de buenas, ¿no? Entonces, esto es un periodo bien difícil, pero ahí, así es la cuestión. Ahí tengo que sumar a lo que dice Paul Boa, y tengo que concordar con estar de acuerdo que sea un listado nacional y no local, porque un elemento que se nos está olvidando, y haciendo un paralelismo con lo que se dio en México, que sucedió mucho, es que las emisiones locales fueron impresiones locales elaboradas localmente. Aquí lo que estamos viendo es una habilitación local de un sello nacional. En los casos que hemos tenido nosotros de timbres locales que se listan en back of the book, al final del catálogo, son impresiones de emergencia, son impresiones que la administración local de esa ciudad en particular o de ese distrito en particular elaboró para salir del problema, pero es una impresión local. No es tanto el sobresello, es la elaboración de origen. Entonces, yo sí concuerdo completamente de que debe permanecer como está y debe considerarse como una emisión nacional habilitada localmente. Y el hecho, dentro de lo que ustedes comentan, evidentemente lo que coadyuva y mucho es que el general Veintimilla estaba en Guayaquil en ese momento. Entonces, si bien no disponemos de decretos o de normas legales sobre el tema,
yo creo que es evidente que la disposición o la autorización la debe haber dado él. Entonces, con esas consideraciones, se soporta mucho más lo que comenta Jorge y Jaime. Y gracias por la aclaración, por el tema. Porque si no estaba Veintimilla en Guayaquil, ahí capaz que se podía suponer o pensar que hubiera sido una emisión local. En México hay dos casos inversos, en donde se listan como emisiones nacionales, deben ser locales, que es el caso de Sonora y el caso de Oaxaca. Hay un legalismo técnico ahí en el sentido de que México es una república federada y si una región se subleva contra el orden federal y se tiene una legislatura que ordena una impresión de sellos, se le da un carácter oficial local. Pero eso ya sería meternos mucho, mucho en legalidad, en tecnicismo. Sí. Así es. Debo corregirme en algo que dije, porque estoy viendo la colección de Guillermo Llosa, y que está en línea, y voy a compartir esta parte. Las estampillas departamentales usadas fuera del Perú, no, y en estos sobres similar al tuyo, no están taxadas. Y acá hay una, mira, por ejemplo, esta, no sé si lo ven. Las estampillas con triángulo, que ya Wim nos dio una charla al respecto, era para rehabilitarla después de la guerra, y esta es una estampilla de Arequipa, este es un departamental de Arequipa, va a París, tiene la combinación del, digamos, la nacional con la de Arequipa, y esta no está tasada por ningún lado. Igual acá hay otro, igual de Arequipa, esta es con el sobresello de Arequipa, esta, la del 10 centavos negro no se sobreselló, digamos nacional, y el triángulo, y estaba Hamburgo. Y acá la misma situación, el 10 centavos que no se sobreselló, el 5 centavos que está sobresellado y este de acá, y ninguna de estas cartas está taxada, así que me corrijo yo mismo en esa observación. Bueno, se complica. Mauricio. Gracias. Primero, Pablo, muy, muy interesante tu presentación. Esto demuestra que uno a través de la filatelia puede conocer mucho las interioridades de un país, o sea, estos problemas políticos del Ecuador, cómo se reflejan en las estampillas. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, en teoría, bueno, los sobres que nos mostraste, todos son puestos en la misma ciudad, pero en teoría, si alguien hubiera agarrado alguna de estas estampillas y hubiera viajado a otro lugar, ¿hubiera podido usarlas o por los conflictos internos de Ecuador esto no era posible? Y el comentario es, viendo estos ejemplos que nos muestra Henry y todo lo que se ha comentado, que las cartas con sellos, digamos, locales no fueron tasadas en destino. Bueno, considerando la situación política de nuestros países en el siglo XIX o principios del XX, que fue muy convulsa, ¿quién, y que las comunicaciones no eran tan buenas, quién se hubiera encargado de comunicar al resto del mundo que estas estampillas solo eran para usar en esta región, teniendo en cuenta que la comunicación era tan lenta o tan problemática en aquel entonces? Ese es un comentario que tengo. O sea, ¿quién se iba a encargar de comunicar a los demás países? Es que estos sellos no los pueden, o sea, estas cartas las tienen que tasar porque este sello solo es válido en cierta región de un país que esté en medio de una revuelta civil. Ese es el comentario. Ok. Entonces, a ver, respecto a tu pregunta, Mauricio, personalmente... no me consta usos fuera de la ciudad de Guayaquil. Todos los sellos que revisé, los sueltos, todos tienen matasellos de Guayaquil, a excepción de lo que Teddy nos acaba de enseñar hoy día. ¿Sí? Que, te soy muy franco, como en la imagen no le podía ver con claridad certera el sello, pero si el sobresello es, si el sobrecargo es auténtico, sería un uso, el único que yo haya visto fuera de Guayaquil, que como ya hemos comentado es evidentemente filatélico, pero de ahí... Creo que estaba matasellado Guayaquil. Guayaquil también. Guayaquil. Sí,
Pero de ahí, o sea, yo no he visto un sello con matasello de otra ciudad que no sea de Guayaquil. Y como les comenté, de lo que me han colaborado los colegas filatelistas de aquí, revisé cerca de 150 sellos sueltos y las tres cartas que hemos podido ver en las imágenes. Ah, y no te podría decir si es que estaba autorizado el uso fuera de Guayaquil, porque no tenemos ningún documento al respecto, pero la evidencia te dice que no. Una anotación nada más para el comentario de Mauricio. Lo que se notificaba a los otros países eran las estampillas que iban a ser de uso internacional. Si se hace algo local, no había que avisarle a nadie, entonces más o menos por ahí iba la cosa, ¿no? Es que, bueno, lo comento porque estas cartas que nos mostró Pablo, todas van para fuera de Ecuador, o sea, todas así van es. Para Francia, entonces por eso se asumo que está la tarifa correcta para una carta al exterior en aquella época. Sí, claro. Sí, como vimos en el tarifario, era el 10 centavos y por eso es que debió haberse hecho un sobrecargo, pues, ¿no? Porque ahora, necesitaban ese valor. Claro, la estampilla base obviamente era aceptada por la UPU. Entonces, y en Francia o en los lugares intermedios, de hecho, la estampilla base existe como recibida, ¿no? De ahí vienen los espécimens, ese tipo de cosas que reponían los correos. La conjetura que estamos diciendo, ¿no? La posibilidad es que de repente alguien o de casualidad estos tres se tomó el 10 centavos, el overprint como parte del matasello, o se sí. Le dejó pasar porque el color es el color válido de la UPU, pues, ¿no? Como decíamos uh-huh. En un principio. Así es. ¿Alguna anotación adicional por ahí? Tiene Miguel la manito levantada. Adelante. Hola Pablo y hola a todos. Felicitaciones Pablo. Muy bueno el estudio. Un sello que siempre ha dejado dudas sobre su autenticidad y que creo que queda claro hoy más que nunca el porqué de su rareza, ¿no? O sea, está claro que es una emisión emergente que se usó por un periodo corto, que es consecuencia inclusive posterior de un bisectado de 20 centavos. Sí. Ahora, yo te compartí algunas imágenes, pero no entendí que estabas buscando el de 50 centavos sin sobrecarga usado. Te compartí de las con sobrecarga, de sellos sueltos, de los 20 centavos bisectado. Te voy a compartir una foto, una imagen. Ya te la mandé al chat que tenemos, pero te la voy a compartir. Este es un sobre. No sé si lo ves ahí. Uh-huh. Sí. Este es un uso, ahí tienes un uso de 50 centavos oficial al exterior. Así es. Entonces, este es igual, 1891. Y este ya es tardío. Entonces, creo sí. Que el papel justamente corresponde ya al segundo tiraje, ¿no? Sí, al amarillo. Y bueno, ahí te voy a compartir un par de imágenes más, ya te las pasé al chat. No entendí nunca que estabas buscando el del 50 centavos. Uh-huh. Pensé que siempre estuviste buscando el de las sobrecargas y las sobrecargas. Acá te comparto claro. Otro. Déjame ver cómo es hago que, para... Es que con el sello sin la sobrecarga también puedes evidenciar cuándo se usaron las de la primera y segunda emisión. Correcto. Uh-huh. Sí. Impresión, perdón. No, impresión. Sí, pero igual coincido contigo plenamente en cuanto al tema del papel, ¿no? La primera impresión de esta serie hecha por la American Banknot Company fue siempre la serie del 1881 es una impresión perfecta. Las reimpresiones ya no fueron hechas con la misma calidad. A mí me queda también la inquietud, ya te la voy a compartir la foto, déjame la busco. El sobre que dices a Quito, bueno, es mío, sí, pero no me parece a mí realmente que es sea forjado. Te voy a compartir la imagen en scan, no tengo escáner acá, en Ambato, pero sí. Cuando esté por Quito te lo escaneo y te lo comparto para que la midas la sobrecarga. Sí. Inclusive tiene una sobrecarga diagonal y no sí. Creo que sea dudoso, pero... Para esa época ya cartas de franqueo doble, no sencilla, sino doble, sí pagaban 10 centavos en ruta interna. Entonces te las voy a compartir claro. Para que las midamos bien, ¿no? Y tener tu sí, segundo. No,
De hecho, como tú, como bien comentas, yo tenía la imagen, pero, o sea, ahí es cuando tenemos los criterios cada uno de los coleccionistas. Yo sí no creo en cambio, o sea, me queda mucha duda de que haya un doble franqueo local y que haya podido pasar el cerco, diríamos que tenga. Y además el matasello no es el matasello de Guayaquil que se utilizaba en esa época. Por eso es que me quedaba todas las dudas del caso. Pero eso lo podemos discutir posteriormente. Sí, lo discutimos, sí. Y te comparto imágenes, bueno, te compartía igual algunas otras imágenes que te van a ser de utilidad, sobre todo para la definición del periodo de uso del papel. Te felicito nuevamente, muy bueno tu estudio, Pablo. Gracias. ¿Alguna nota adicional? No veo a nadie por ahí. Ok. Pablo, fantástico. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Muy buen estudio. Gracias. Muy bueno, Pablo. Y el día de mañana.